Hola, soy Francisco Palma del Barrios, aunque podéis llamarme Kiko. Vamos a ver cómo hacer llamadas API desde Android usando la librería Retrofit. Retrofit es una librería para Android que nos permite hacer HTTP requests. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a añadir las dependencias de Retrofit. Y como vamos a trabajar con JSON, vamos a añadir la dependencia de este también. Y la de Converter JSON de Retrofit. Si no sabes qué es esto del JSON, te recomiendo que veas este vídeo de aquí donde lo explicamos. Te dejo el enlace en la descripción. Una vez hecho esto, necesitaremos crear una interfaz donde tendremos los métodos de nuestras llamadas. Yo la mía la voy a llamar API Service y voy a hacer aquí tres llamadas. La primera va a ser una llamada GET. Para ello vamos a utilizar la notación GET, donde le pasamos como parámetro la URL. No hace falta pasarle la URL completa, lo que es la base de la URL, la parte común para todas las llamadas, la pondremos luego en otro sitio. Y creamos el método que nos devolverá un call de Retrofit con una lista de objetos o un objeto en sí. Eso ya depende de lo que nos devuelva la llamada API, un JSON object o un JSON array. En mi caso, por ejemplo, recibo una lista de post. Echamos un vistazo a la clase post. Es así de simple, tiene un ID, un user ID, un título y una descripción. La siguiente llamada que vamos a hacer va a ser también de tipo GET, pero esta vez le vamos a pasar un parámetro. Vamos a pasar el ID del post para que nos devuelva solo ese objeto. Para que este parámetro nos reconozca como parámetro y se envíe, debemos de usar la anotación path antes de la variable. Y por último, vamos a hacer una llamada post. Para eso vamos a utilizar la anotación post. Y como parámetro en nuestro método vamos a pasarle la variable del objeto que queremos enviar. En mi caso es un post. Para que nos reconozca este post como un objeto a enviar, es necesario utilizar la anotación body. El siguiente paso será donde queramos hacer la llamada. Tenemos que crear una instancia de la clase Retrofit, donde le pasamos como parámetro la URL base de la que hablamos antes. Y como segundo parámetro vamos a pasarle el JSON Converter, ya que nosotros utilizamos JSON para parsear los datos. Ahora tenemos que crear el servicio para hacer las llamadas. Para eso utilizamos nuestra variable retrofit.create y le pasamos la interfaz que creamos antes. Y ya podemos empezar a utilizar nuestro servicio. Vamos a hacer ahora service.getAllPost, que fue la función que creamos antes en nuestra interfaz, que nos devolvía una lista de posts. Y ahora, para que funcione asíncrono, tenemos que poner punto en queue y pasarle como parámetro una interfaz que nos devolverá o el error, si algo ha fallado, o el resultado, que será la lista de post. En el resultado nos devuelve una variable llamada response. Si hacemos response.body, esto ya es la lista de post parseada. Vamos a ver rápidamente cómo es la llamada en la que recibimos un solo post. Como veis, es igual que antes, solo que ahora como parámetro le enviamos el ID del post. Y en la response, lo que nos devuelve en vez de una lista de posts es un solo post. Y la llamada post es exactamente igual que las anteriores, solo que le enviamos un objeto que es el que se va a enviar como datos de post. ¿Qué os parece cómo funciona Retrofit? Si tenéis alguna duda, dejadmela en los comentarios. Y abajo en la descripción os voy a dejar un enlace al código de ejemplo. Y te recomiendo que veas este vídeo de aquí, donde hacemos exactamente las mismas llamadas que hemos hecho en este vídeo, pero utilizando la librería Body. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!